toca córner. Rechazó. Ahí se mano. Remate. Esquina de que le genere esta opción, pedían primero mano, el árbitro dice ley de la ventaja, y cuando ve el gol, ya ven, les dije ley de la ventaja, cuenta el gol, y mira justo qué reacción de Tijera para conseguir la anotación en el minuto 86. Este es el salvador de los cholos. Qué golazo, Iván. Ahora aplicó la ley de la ventaja, muy difícil, nada más vendría que penal, era penal clarísimo de González. Pero aplica una ley de la ventaja muy extraña, pero bueno, la aplicó parece muy bien, pero define extraordinario Musto. Ya había rematado en la ocasión anterior, le había pedido al cielo que por favor le diera una otra ocasión y ahí está. Le llega la pelota, la levanta y fantástico el gol que hace este mediocampista de Tijuana.